Las técnicas textiles van a ser como un medio para expresar los distintos tópicos que vamos a tratar durante la residencia. Este proceso partió con una reflexión social de las temáticas, de las posibles temáticas que pudiesen plasmarse a través de las técnicas textiles. Para esto, para este proceso tuvimos una actividad de mapeo colectivo que en un mapa del sector la gente marcó distintas consignas con respecto a temas emocionales y sociales y también de la comunidad y el entorno donde ellas viven. Este es un sueño que yo tengo en el futuro, que mi barrio sea bonito, que haya juegos, para que los niños jueguen, cancha, harto verde, pero ese es el sueño de uno que tiene. Menos drogas, menos delincuencia, más respeto. Y eso se ha perdido mucho, esa palabra respeto. Que a veces la gente le gusta botar la basura, si tú vas caminando, si tienes un papel en la mano, lo botas. Y eso no debe ser. Tú deberías guardar ese papel y botarlo después en tu casa o en un basurero. Pero no, a veces la gente le gusta botarla, mantener sucio. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una ciudad limpia. Los colores son porque no todas las personas, no todo es malo. O sea, por eso que le puse colores fuertes, porque también hay gente buena, yo tengo muy buenos vecinos, entonces no todo es malo. Acá hay gente muy buena, trabajadora. Yo siempre les dije que aquí no importaba que dibujaran bien, que dibujaran, lo importante era expresarse a través de signos, a través de señales, a través de mensajes y de la forma que pudiesen. Acá lo que importaba era sacar lo que tenían dentro y expresarlo de alguna forma. Yo tomé el tema de la tenencia responsable de los animales, que al menos acá en Tocopilla hay muchos animalitos en la calle y no hay un hogar que los acobije a ellos, así que por eso y a mí me gustan los animales, así que yo me enfoqué en eso. Así que esto me ha ayudado a salir, a uno la relaja el bordado, se entusiasma, y en la casa igual pues anda apuradita para tener un tiempito y bordar, pues a veces me quedo hasta tarde bordando en la casa sola. Están todos durmiendo y yo estoy bordando en el living. A la par, yo le fui enseñando 10 técnicas de 10 puntos diferentes de bordado y técnica de batik, que también va a ser una forma de expresión y va a constituir parte de este mural colectivo que estamos haciendo en las distintas juntas de vecinos. Nuestra población nos favoreció mucho y queremos que sigan estos trabajos porque son muy buenos en nuestro patrimonio, en nuestras cosas que se está perdiendo y que se esté llegando a los niños y a la gente adulta es sensacional. Entonces queremos que sigan estos proyectos. Y en la gente encuentro que es súper motivada y eso es un plus.
para el trabajo y me ha facilitado mucho también el desarrollo de esta residencia, porque ellos tienen una sed de cultura, una sed de expresarse, de hacer trabajo colaborativo y comunitario y reunirse no solo a través de la convivencia diaria, también el arte en este caso es un medio para reunirnos y encontrarnos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y espero a futuro seguir realizando este tipo de experiencias en distintos lugares y seguir compartiendo los conocimientos. Yo creo que a través de residencias artísticas y talleres artísticos barriales, esto es una gran oportunidad de hacer comunidad y hacer barrio. Así que los invito cordialmente.